Es que ellos dicen que creen en el mismo Dios en el que creemos nosotros, o nosotros creemos en el mismo Dios en el que ellos creen. Porque la idea de Dios que nosotros tenemos es la que ellos nos han transmitido. O sea, de que no es de ahora, sino desde tiempos inmemoriales que ellos andan viniendo aquí a la tierra, y muchas veces los hemos confundido a ellos con dioses o con enviados de los dioses. Pero ellos dicen de que no, que existe un Dios, una fuerza incomprensible, inconmensurable, inabarcable, indefinible, Dios, y que es probablemente el origen de todo. ¿Ellos no tienen diferentes religiones, como en el caso nuestro? Ellos dicen de que, bueno, ellos ya no tienen mezquitas, sinagogas, iglesias como nosotros, porque ellos consideran de que cada ser humano es un templo del Dios vivo, sea mujer u hombre, cada persona es sacerdote oficiante del ritual más sagrado, que es la vida misma, que es la que le permite a uno comulgar de sí mismo para con los demás. El problema cuando nosotros hacemos nuestras religiones, nuestras iglesias, nuestras mezquitas, de alguna manera tratamos de encerrar a Dios y ingenuamente guardamos silencio y respeto cuando estamos dentro, y cuando salimos fuera estamos malogrando el campo, los árboles, estamos hablando mal de los otros, estamos incluso pues haciendo barbaridades. Entonces, ingenuamente hemos construido templos de Dios para los hombres, monumento a nuestra vanidad, en vez de disponer templos del hombre para Dios. Hay una cosa nada más que quiero apuntar en esto, mira. Me interesa mucho lo que está diciendo ahorita Sixto Paz, pero debemos estar muy conscientes de que se habla de una raza determinada. Hay muchas razas aquí que han venido a la Tierra desde siempre y siguen. Precisamente hace poco se delató en una organización, una junta de la OTAN, Budapest, y alguien dijo, Michael Hisman, señaló y delató a los gobiernos de que siempre han ocultado información de que los extraterrestres han estado visitando la Tierra, y los exhortó a que ya abrieran ese campo de acción, a que ya se abrieran más en la investigación, porque estaban atentando inclusive con una economía que podía existir mucho mejor de tener una comunicación abierta con ellos. Si esto se acaba de dar a conocer en Budapest, repito, entonces debemos de aceptar, insisto, desde luego que hay muchas razas, estamos condicionando a que determinadas razas sí creen, aceptan en una potencia superior, pero otras razas deleznables realmente que vienen a hacer experimentos bizarros con nosotros, que también desde eso tenemos que cuidarnos, es de lo que a veces hay que alertar a la población. No, obviamente estamos siendo visitados, no por una civilización, sino alrededor de 60 civilizaciones, con las más variadas intenciones. Pero recordemos una cosa, no solamente los gobiernos podrían estar interesados en ocultar información con respecto a la presencia extraterrestre. Recuerden ustedes, el año pasado debía liberarse parte de la información de los rollos del Mar Muerto. En 1947 se encontraron en la orilla occidental del Mar Muerto los textos de la Biblia, en arameo y en hebreo antiguo, más antiguos que se conocen, del siglo I y II antes de Cristo. ¿Por qué no se han dado a conocer? ¿Por qué ha habido toda una política de ocultamiento o de ir limitando al máximo la salida de información por parte de la Escuela Bíblica Francesa, que es una dependencia del Instituto para la Doctrina y la Fe, ante Santa Inquisición? ¿Por qué? Porque los rollos del Mar Muerto pueden poner en serios apuros la tradición, no la esencia de la religión, pero la tradición religiosa, y no solamente el cristianismo, también de la religión judía. ¿Por qué? Saber de que 150 años antes de Cristo, los esenios, o como se llamaran, porque nadie sabe cómo se llamaban realmente, ya bautizaban por inmersión en el agua, ya comulgaban con el pan y el vino, y tenían todos los sacramentos que hoy día nosotros conocemos. Y no es que todos ellos fueran célibes, que vivían aislados del mundo. Eso es falso. Incluso en el rollo de la asamblea se habla de cómo se debe educar a los niños, cómo debe ser la relación de los esposos con las esposas, cómo debe ser la relación de los que estaban casados, porque había una especie de tercera orden allí. Y no solamente había una sola comunidad esenia, había muchas. Entonces, hay pues una política de ocultar la información porque puede de alguna manera también afectar la imagen de las religiones. Si los líderes de las grandes religiones están en contacto con Dios, ¿por qué nunca nos han dicho de que no estábamos solos? De que teníamos hermanos en otros planetas, de que había vida en otros sitios. El día que se llegue a demostrar, si se demuestra, ¿cómo van a quedar las religiones? Muy bien, nosotros salimos con nuestras cámaras y micrófonos y le preguntábamos a la gente en la calle si estamos preparados para recibir extraterrestres. Vamos a ver qué dicen ellos. No, si ni siquiera podemos llevarnos bien entre nosotros, ¿cómo queremos recibir ovnis?
Yo pienso que no estamos preparados todavía. Nos hace falta madurar más. Es algo inesperado, que no sabemos cómo actuar, ni cómo comportarnos, ni cómo desenvolvernos en un momento dado de entablar un diálogo, una conversación, una convivencia, ¿no? Pienso que no estamos preparados. No estamos preparados, ya que no tenemos la misma cultura que ellos. Y aparte, ¿cómo vamos a recibirlos nada más porque sí? Si no sabemos nada de ellos. Si para cosas que suceden aquí en la propia tierra no estamos preparados, menos para otras cosas que son de otro nivel. No se ha preparado mentalmente mucha gente como para recibir algo nuevo. La civilización nuestra todavía no está tan evolucionada como ellos. No estamos preparados para recibirlos. Claro que en un momento dado en que se pudiera tener una visita de otro planeta, pues es algo que ocurriría así y sería un punto de partida para poder prepararnos. No estamos preparados para recibir al extranjero, menos otros seres que no conocemos. ¿Su nombre? Mi nombre es Tania. Buenas noches a todos. Lo único que quiero decir, tres cosas quiero decir. Dos preguntas directamente a dos personas que se encuentran en el panel y por favor quisiera que no las interrumpieran. Y otra cosa que a mí me molesta, porque yo soy estudiante, es que muchas veces las personas que se dicen científicas creen tener la verdad absoluta y no cooperan, ¿no? No cooperan para las investigaciones y para que se conjunten todas las personas para encontrar esa verdad, si es que existe. Tú dijiste que no te interrumpiéramos, pero perdón, ¿qué estudias? Yo estoy en ingeniería electrónica. Muy bien, ahora sí, plantea tu pregunta. Una es para el señor Mauri. La semana pasada lo entrevistaron y él dijo que cuando lo raptaron, por así decirlo, le mostraron unas imágenes del futuro de la Tierra, pero él no quiso decir, por no alarmarnos, ¿no?, qué demostraban esas imágenes. Yo sí quisiera saber, no es para alarmar a la gente, sino es una advertencia, porque el mismo señor Sisto Paz dijo, muchas veces de las profecías no quiere decir que eso va a suceder, sino simplemente es para darnos una advertencia, abrir los ojos y pensar y cambiar, porque cada quien es arquitecto de su propio destino. Segunda pregunta es para el señor Jaime Maussan. Yo estoy de acuerdo, afirmo que ese programa que usted dice de 60 minutos, que es, no sé, hace unos 10 años pasó más, es cierto, porque yo siempre he visto los programas de 60 minutos, y a mí me molesta que lo critiquen a él, que dicen que es muy apasionado con respecto a los ovnis. No es tan solo apasionado con respecto a los ovnis, es muy apasionado en todos los problemas de nuestro mundo, tanto de ecología, problemas sociales, porque yo siempre he visto sus programas de 60 minutos. ¿Y crees? Yo vi de Billy Mayer cuando yo estaba más chica, es cierto, cuando yo vi este programa de Billy Mayer cuando estaba más chica, es cierto lo que habla del ozono, y en ese entonces todavía no, o sea, no se difundía esa noticia de ese problema, y eso es muy cierto, yo lo recuerdo muy bien. Bueno, la pregunta es directa, ¿por qué este señor hizo falsificaciones de las fotos? Lo que estaba explicando, esas son mis dos preguntas, y quisiera que no los interrumpieran y que me lo contestaran los señores. ¿Qué otra cosa quieres? El señor Mauri, por favor, que nos diga, sin tener miedo, por qué es lo que vio. Que no tengas miedo y que digas de qué se tratan estas fotografías. Pues una de las imágenes más impactantes sería la de que mostraban como caía una especie de meteoro, pero yo la llamo como una piedra en fuego, donde cae e impacta sobre la Tierra. Y eso causa un caos y un desastre que todo como lo conocemos deja de existir. Ah, se acaba pero la quiero, vida. Pero que, no, no se acaba la vida en no, este planeta. Todo lo que conocemos en sentido de en la forma en que vivimos a diario, la estructura de la vida. A ver, no te entiendo muy bien. Lo que quiero decir es que todo termina en el sentido de el sistema cae. O sea, al empezar, tú no puedes seguir viniendo a trabajar si están, hay fuego por todo lugar, si hay grandes terremotos, pues todos los sistemas debido a eso se caen. Una cosa que quiero decir es que, yo estoy repitiendo simplemente lo que mostraron allí, no quiere decir que, o sea, porque haya venido este ser y me haya dicho esto, no quiere decir que yo lo crea totalmente.
porque él me puede estar mintiendo, yo no sé cuáles son sus intenciones, pero hasta ahora parecen ser intenciones positivas, hasta ahora. Pero no porque aparezca un ser, sea de donde venga, puede venir de otro país. Oye, y esto para cuándo iba a suceder, ¿te dijeron? No, no me dieron fecha, y si me lo hubieran dado yo no lo hubiera ¿Y tú viste las fotografías? No eran fotografías, eran como decir, por ejemplo, yo estoy aquí sentado ahora, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, si proyectaban esto, yo al mirar, yo veía a todas estas personas aquí, lo veía usted todo igualito como está ahora. Lo único que era una proyección, no estaba sucediendo de verdad. Muy bien. Yo quisiera añadir que el miércoles pasado hicimos la presentación del video que se llama Puerto Rico Punto de Contacto, el número 5 de esta colección de investigaciones que consideramos únicas en el mundo. Y aquí hay investigadores a nivel internacional reputados que pueden hablar del valor de esto que se está haciendo en México. Yo quisiera señalar que cuando se presentó esa parte con animación, con dibujos, con la narración de un buen amigo que se llama Guillermo Coria, en ese momento, sin tratar de impresionar a nadie, Amaury empezó a llorar tanto que se tuvo que retirar, lo tuvo que acompañar Rubén Castro hasta su hotel, porque no soportaba el haber recordado. Es bastante impresionante, en el video creo que queda captado muy intensamente cómo un aerolito se proyecta hacia el océano, cómo el mar se retira, lo describe con detalles extraordinariamente exactos de lo que podría suceder si cae un aerolito. Ya han caído esta clase de aerolitos en la Tierra. Se ha comprobado en los últimos 10 años que hace 66 millones de años cayó un gran aerolito en la zona que ahora es Progreso, alrededor del estado de Yucatán, y produjo un cráter de aproximadamente 200 kilómetros. Este es un hecho científico prácticamente aceptado el día de hoy, porque se ha descubierto que hay una capa de iridio alrededor de todo el planeta geológicamente enterrada y que se remonta en todos lados hacia 66 millones de años. Los aerolitos tienen grandes cantidades de iridio, por eso se tiene la certeza de que este aerolito fue el que eliminó a los dinosaurios. Al caer un aerolito de estas características, en primer lugar, se provocan sismos en todo el planeta y un reajuste de todas las placas tectónicas, porque son el impacto de aerolitos que miden entre 1 y 10 kilómetros a una gran velocidad. En segundo lugar, se evapora todo el agua de esa parte del océano, al igual que el suelo. Y esto, insisto, se ha demostrado con las investigaciones del aerolito de 66 millones. Entonces, viene un cambio climático, un gran calentamiento del planeta, empieza a haber fuegos en muchos lugares del mundo. De nuevo, hay que nada más checar National Geographic para demostrar qué fue lo que ocurrió hace 66 millones de años. De eso es de lo que está hablando Amaury. Ahora yo quiero corroborar un aspecto científico. Se ha venido siguiendo en los últimos 3 años un aerolito al que se le puso la clasificación MU-1990. Ese aerolito debe pasar muy cerca de la Tierra entre 1995 y 97. Yo puedo asegurar que en el Jueves Santo de 1989, no recuerdo la fecha, hubo un aerolito del mismo tamaño del M1-1990, que 89, es de varios kilómetros, 89. Que pasó a 2 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Se piensa que cósmicamente es por un pelo que no fue atraído por la gravedad del planeta. Es decir, que ese día Jueves Santo de hace 4 años, aún habiendo una comisión especial en los Estados Unidos para detectar los aerolitos que podrían amenazar a la Tierra, no se detectó hasta que se estaba yendo. Lo que quiere decir lo vulnerable que hemos estado siempre a estos grandes objetos que andan ahí vagando. Por lo pronto es necesario, sin ser catastrofistas, que echemos un ojo a este aerolito y a todo lo que podría significar un peligro referente a este. Muy bien, regresamos con el público. Su nombre.